zure iritzia zertan datza misatea. Pagoetan ez bada, herriak ez urmatan gora ite. Aparizia osoa desagertzen da eta bere bizilagunak erregunetik askoz gertuago bizitzera pasatzen dira. Etxe bizitza publikoen eta tasatuen portzentajea euneko irurogeitik gora dago. UBPO euneko geita malo lauro geita masen, tasatu euneko geita zazpizero bost, eta librea euneko geita zazki lauro geita meretze. Ez du gure nahi asetzen, baina bueno, ez gaude gobernuan. Etxe bizitza bagoitzari da okio gune libreak legeak eskatzen duen bost metro karratua aixe gailentzen du, goita lau bat metro karratua. Aparizia auzoko orubean eraiki daitekena supermerkatu bat da. Inoiz ez gune komertziala. Gero gaztelaniaz, gaztelaniako versioan edo luzatu da. Planetan ikusi izan ditugun arboladiak guk eskatutuko hori erantzuten dio. Ondakin dei gunea enpresa gardientzako gordetzen da. Beti ere, euneko hogeita mar gehienez. Beste guztia arboladian lirateke. Horrela, lortuko genuke elkartzea zuloa lantoko paradia eta txabolin erreka inguruko gune naturala. Hortengo horrekontuetan eta lehenengo aldiz, goiko duzuetako irisgarritasuna errazteko ikerketarako partida bat izango da. Geure iritziz, aukera mekanikoa da honena eta horren alde egiten jarretuko dugu. Eskola publikoko bai Gainzurirena eta bai Iparragirre Institutokoarena hezkuntza eremua handitu da, nabarmen. Aur eskola eta jubilatuen egoitza lokalduin batera pasatzen dira, herriaren erdigunean eta irisgarritasuna bermatzen zaiela, gaur egun lizeora. Gazteak ere leku berean lizeoan lokal berria lortzen dute. Orain egin nahi duguna kontrol dauzkagun punto nabarmenenak aipatzea da. Herrigunean eraikin nahi den gehiena guztia ez esateagatik etxebizitza libreak dira. Baldintza ekonomiko hobeagoan dituzten ikasleen gurasoek ez dute zalantzarik izaten ikastola aukeratzeko. Guk eskola publikoa sostengatzen jarraituko dugu. Eta ni eskola publikoko langilea naizen heinean badakit ondo jakinaren oso engartxo garela eta baldintza txarragoi buelta ematen jakin izan dugula. Erakunde pribatu bateko ikasleak liziakoak entzuten eraikuntza publiko batetik beste publiko batera pasatuko dira. Herriak erosiko duen hotelera. Eta hori etzegu bidezkoa iruditzen. Instituzio publiko batek udaletxeak ez duelako sostengatu behar erakunde pribatu bat. Baldin eta erakunde pribatu horrek eskaintzen dituen zerbitzuak publikoak eskaintzen badi. Hori da, entzuten, Iparraldeko Institutuak egiten duen. Herri honen, energia baino gehiago, aukeratu di, sistema hori. Eta hori, edozin eratan pentsatuta ere, gobernu ekipo batek ezin dit ahaztu. Naiz eta beste era batek pentsatu. Horno, soluzio gero bat ezkioz. Erritar horiek hori aukeratu ditari. Eta zuen garadek, ba, erritar horiek zuen garatzea. Además, tener como portavoz de Mercabat, como todos sabéis, la situación política ha variado desde comienzos de legislatura en nuestro grupo y quiero expresar que mi opinión también es compartida por todo el grupo. En estos cuatro años ha primado una política de conseguir, como sea, cumplir con las expectativas y deseos de los grupos de presión del cemento. Y así se han aprobado unas normas subsidiarias en las que personalmente siento vergüenza ajena de cómo se han aprobado. No son palabras mías, son palabras del señor alcalde cuando se presentó a las elecciones. Pienso que el que llegue a la casa no debe cambiar a las personas ni los criterios políticos. Y quiero comenzar con la historia. Quiero decir que allá cuando se aprobaron las normas iniciales, paralizadas, a las cuales hoy se presentan unas modificaciones sustanciales, se presentaron
aquí, en esta casa, y se aprobaron con la unanimidad de todos los partidos políticos, incluido la izquierda abertzale, y me remito a la hemeroteca, la cual dijo que si eran buenos para la ikastola, si eran buenos para el resto, eran buenos también para ellos y para el pueblo de Orecho. En cuanto al liceo, pienso que probablemente necesiten también una solución, pero la que se plantea hoy por hoy, yo personalmente no lo veo claro. Si la ikastola lo tiene claro, desde luego lo respetaré. Entiendo que en aquellas fechas Orecho tenía un déficit de empleo de 1.200 empleos. Posteriormente hice un estudio en el cual determiné que 800 empleos de esos hacen todos los días más de 30 kilómetros diarios. Posteriormente han cambiado las cosas con algunas empresas en el fuera. Eso supone, desde el punto de sostenibilidad y de hacer pueblo, una barbaridad. Supone todos los días 3,5 toneladas de CO2. Eso en la situación actual de hoy en día. Eso supone lo mismo que lo que nos generaría 3.000 metros cuadrados de monte durante todo un año. Decepcionado en ese aspecto. Decepcionado porque la Comisión de Industria, Empleo y Comercio, en toda la legislatura, creo recordar que he ido a 3 reuniones, porque esa comisión se ha trasladado a la labor conjunta con Zumárraga, y desde luego la situación, si al principio de legislatura este ayuntamiento miró mucho al este, creo que todos estamos decepcionados desde ese punto de vista. Esas zonas o soletas industriales no lo debemos de plantear de la manera que se han planteado, creando 80.000 metros residencial, 3.500 industria e innovación y 4.000 comercio. Estas normas, desde el punto de vista de la movilidad, son un desastre. Un desastre. Proiektu hau izango da Laurotxuko historiako garestiena, 300.000 euro, 50 milioi peseta baino gehiago kostatu dituena, bai arkitekturetan, bai asesoretan, bai arauetako ekipoetan, bai adjudikazio desberdinetan, bai komunikazioan edo horrela duzan. Bizitarreko hori oso zaila izango da, emilik urte batzutara pasatzen. Herripartaidetza bat, esango desu ere egon dela, gure ustetan herripartaidetza dimutilatu da atera zan hasiera batetik, etzalako udaletxe honetako guztiaren eritzia agertzen, baizik eta bakarrik gobernu taldearen eritzia pasatzen zalako herripartaidetza. Positiboki ikusten genuen gutxinez, partaidetzari atzatzen. Baina guri ari aurkestea eskatu genuen eta ez zitzen dugu da. Baina zintzut izan dira partaidetzaren emaitza, kasu egin altzaie, nik inkestak irakurri ditut, duen horrian jartzen duena irakurri ditut, eta bertan agertu dira eritzi gehiengoak ez dira izaratu hemen agertzen duan proiektu. Baina liceoan aldaketa bat dago, horreko proiektutik ona, etxe bizitza libretara, pasatu gara, zuzenki. Pago eta libirrasoan, etxe bizitza gehiago planteatzen dira. Irinukoan, zuet irikia deitzen dio zuetena, oso detaiatua agertzen da, zaren duan. Merkatalguneari buruz, prozesuan galdetu genuen, zer esan nahi zuen industria espeziala, garrantzi zitzaigun, merkatalgunea posiblea zala eta errebisatuko zala. Hori ez da errebisatu. Elizari, volumen gehiago ematen zaio, beraz, pasionistekin, dirudinez, akordioa luzatu egin da, baina ez da. Biabilitate ekonomikoko informean, bueno, dirudinez, industria alde batzuk erori ziranez, biabilitateak ez zirelako, bueno, zenbaki bat aldatu, 75.000-tik 85.000-era pasatzen dugu, eta estudio, biabilitate ekonomikoko estudioa, derrepente biabilitatea egiten dugu, biabilitatea. Eta horretu bat, beste dozenek aurkeztu izan balitu arau hauek, zer izango da. Beste dozenek gastatu izan bali, zuek gastatu dezen dira, zer izango da. Beste dozenek, 7 botuekin,
atene izan balitu gara gure. Eta horreko erdikoa errepikatu izan bali goraina errepikatzen ari da bezala, talde zatitu ekin da dana, zer esan oso. Beraz, guk hemenik aurrera, prozesua martxan ipini ez da. Eskualderri jeltzaleko planteatuko ditu proposamenak eta legazioak, gure koherentzia egin jarraituko dugu, interes publikoaren alde, interes pribatu batzutiz, guk ez dugu zuen akatsa garrituko, badakit hemen ikastolako partaidea dela, nik benetan, Euskalderri jeltzalearen partez, badakit beraien, arau zuzioa benuna, pena, gehiengo unan batekin nahi zutela hartu, nik sentitzen dut, ez da posible izango, horrein goretan. Gure babesa izango nozuek eraikin berri baten lorpenean, matxinportako autuazirekin, baina ez dugu lizeoan darabitan bat, etxe bizitza liberre, eta guk ezin dezakegu gure konpromisoa eman, ikastolako kiroldegi instalakuntzarekin. Horren kostua izugarrizkoa da, urratxuk berri baten eta finantziazioa, berkoa. Lehen arauan, aprobatu zuzen bezala, nik losasetik formala. Eta gero kontenidoan esaten duen. Eta kontenidoan, ados ez gen duen bako, orain aurkezten ditugu, aurkezten ditugunak. Agian, ez orain gara urtetan bi zeudenak eta guri gehiago gustatuko zitzaizkigunak, baina, bueno, ba, lanerako preste egon direnakin, konsensuatu dituguna. Lurzoru horrek, eta berriro esaten dut, lur ez urbanizatua, edo ez urbanizablea, berria okupatu gabe, ateratzen direna. Horrek ez du esan nahi, 1200 etxebizitza egin du direni. Gustatuko litzaidake neri eta hemen dago jende askori urretxu hori ikusiko balu. Esaten da, hori egiteko ahalmena ematen duela lurzoru honek. Hemen, hasi ginenean, gure esperientzia daukan, oso eskaxa edo batez, eta jarri genuen, efektivamente, industria, leo, komerzio, lehen diken zegoelako. Eta segitu nikusi genuen, komisio horrek, kontenio diretzen dela, ez zumarrak akin, herri honek ez du empleoa, gestionatzen zumarragakin, mankomunitatearekin gestionatzen. Horretarako dago, korpu, da, operazio del territorio, arrean fundakon, esango digute, gauzta hori edo, nun betetzen ditugun, edo nun ez ditugun betetzen. Esango digute. Lehen ere esan ziguten, lehen norba, zeik, nola betetzen zuten. Eta horre onda, irimo ditzen dan pastilla hori, horre onda azkenengo urtetan. Zenbat bakostu dut edo, hori da marrera ez dira ibizten. Herri bate horrek soluzio bat topatu da zio. Eta hor jartzea, industriak etortzeko atraktibo jartzea, ba, inork ez du ikusten, zu bakarri ikusten ez dute. Hor, metro karatu ateratzen da prezioan. Estas normas previsiblemente van a ser aprobadas con el voto de una sola fuerza política de las que están representadas en este ayuntamiento, que es la de Esquerra Batua. El resto no representan en estos momentos a ninguna fuerza política, por distintas causas, lo mismo una que la otra. Y el último hecho gravísimo que ha ocurrido es que, en relación a estas normas, a esta fuerza política, que en estos momentos es la primera fuerza del consistorio, se nos ha excluido del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil, que se supone que va a gestionar el planeamiento en el futuro de estas normas o de las que existan. Y cuando se nos está excluyendo a nosotros, no solamente se hace con nosotros, sino se hace con el porcentaje del pueblo que depositó con su confianza en nosotros, que son 757 vecinos de esta localidad. Pero ya podemos hacernos una idea de por dónde van las intenciones del equipo de gobierno.
El Partido Socialista de Euskadi siempre ha defendido como modelo educativo, como fuerza de izquierdas y progresista, el modelo de una escuela pública, una escuela laica que sea factor de integración y de intercomunicación entre las distintas formas de pensar existentes en Euskadi, así como respecto a quienes en los últimos años han venido provenientes de las corrientes migratorias de otros países. La Ikastola, Urretxu Zumarga, aunque sea un centro concertado de titularidad privada, siempre ha merecido una especial atención por nuestra parte, por entender que debemos buscarle una solución urgente que en estas normas, desde luego, no será. Nosotros entendemos que esa solución debe pasar porque la misma desarrolle el proyecto educativo que tenga bien con los terrenos de Lizalde. Resulta ser que los vecinos que van a trabajar fuera van a comprar viviendas aquí. Lo lógico está en que compren vivienda más próximo al sitio donde van a prestar sus servicios. No vemos positivo, desde luego, la ubicación de un gran centro comercial en la zona de Poblado, a París. La mayoría de los comerciantes, igualmente, por lo menos a nosotros, se han comunicado, son de esta misma opinión. Y en todo caso, que se tenga que producir el reloj de los vecinos del lado de la provincia a costa de hacer 550 viviendas, encuentra todo menos entusiasmo en la zona entre los afectados y el público en general. Dentro de un año, nuestro pueblo, nuestros ciudadanos serán convocados a las urnas. Con lo cual, iniciamos la aprobación inicial, la información pública, luego vendrán los informes de los organismos pertinentes y podemos encontrarnos que prácticamente hasta Navidad no se traiga aprobación provisional, con lo cual entonces todo el dinero que se ha gastado, dinero no nuestro, dinero de los vecinos, ¿qué pasa? ¿Se ha tirado a la basura? ¿Para eso ha servido esta legislatura? Porque aparte de para estas normas subsidiarias, la legislatura está siendo bastante mediocre. Y lo decimos con todos los respetos. Se van a aprobar con una fuerza política, que es la de Esquerratúa, y el resto de concejales que lo van a aprobar, pues se representan a sí mismos. No se representan a nadie más. Esto, bueno, a alguien le puede hacer un poco de gracia, pero creo que eso es así. ¿No? El Partido Socialista que batera así guiñan, y está de fin y tú en el marco A. Ordun, zure hortik zegoen bozera mailea bentzat, ziran, abos, zuen partiduak egin ezazkena baino hobeak. Iz testua da, nire izanko. Nos presentamos como independientes. Y como personas independientes, bajo el paraguas de Eusko Alkartasuna. Los avatares internos que ha pasado dentro de ella, bastante tristes son, y tú sabes perfectamente también que en su día es Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Euskarra, hoy en día no se entiende Euskadi y Euskarra, los Euskadi tampoco se pueden tener, pero bueno. Vamos a ver. Tema. Se aprueban las normas anteriores con 7 votos. Las paralizáis vosotros con el equipo de gobierno, con 7. En el momento que se paralizan las normas, nosotros nos quedamos 3, únicamente 3 votos defendiendo las normas anteriores. ¿Por qué? Primero, porque creíamos que eran buenas, y segundo, porque el Urretxu necesita salir para adelante. Urretxu Aurrera, que es como nos presentamos. En el momento que nos paramos y se paralizaron las normas, viendo la importancia que tienen las normas, porque son eje principal al crecimiento de un municipio, igual que habéis dicho todos vosotros, no estamos dispuestos a hacer dejación de nuestra responsabilidad. Entonces, en ese momento dimos una palabra, que la ofrecimos a Gorka, dijimos que estamos dispuestos a trabajar, a hacer lo que hiciese falta para encontrar una solución. Viendo el escenario que tenemos aquí, y después de escuchar todo lo que he escuchado, lo único que veo es que uno está de acuerdo con una cosa con uno, la otra está de acuerdo con la otra cosa con otro, el otro dice esto sí, pero esto no. Entonces, tú dices Sarralde Industrial, vale. Itziar dice Sarralde Industrial, vale, conforme. Y José Ángel y yo, cuando nos presentamos, teníamos claro que aquello tenía que ser actividad económica y lo veíamos muy claro que aquello era una parte que se podía hacer vivienda.
se paralizan las normas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos cruzarnos las manos? Como han dicho muchos. Y no aportar nada. Pues nosotros hemos trabajado. Y trabajando hemos llegado a la conclusión de que Urretxu necesita unas normas. Que no son las mejores posibles. Ojalá si hubieran dispuestos a trabajar. Pero nosotros hemos trabajado. ¿Por qué entiendo que son unas buenas normas? Primero, porque dan una solución al tema de la vivienda. ¿Cómo es el tema de la solución al tema de la vivienda? Porque tenemos un 38% de vivienda libre, un 27% tasada y un 35% VPO. ¿De dónde salen las 1.200 viviendas que dices? No son 1.200. Porque si contamos las 200 que están recalificadas o que son de rearrojo, estamos en 1.060 y algo. Entonces, estamos hablando de 1.091 viviendas. De esas 1.091 viviendas, si quitamos lo que es IRIMO y quitamos lo que es la pastilla de IRIMO y las viviendas que allí se están hablando, nos quedamos que descontando las 222 viviendas que son de realojo, estamos hablando que son 433 viviendas nuevas dentro del casco, o lo que es hasta ahora ha sido el casco. Igual que antes se quedó sin poder entrar en el tema de IRIMO, por lo de IRIMO en las normas anteriores, se cerró como se cerró. Crisis igual a oportunidades, porque cuando no se separaron las normas, te puedes quedar en casa y puedes decir, no, yo nada, todo no. Y lo que puedes hacer es otra cosa, que es ir y trabajar. Pues según quién no quería nada, 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 porque tú eres verde y todo tiene que venir, tenemos que vivir de pájaros y de flores. Y según otros, pues dice, pero por lo menos necesitamos suelo industrial, o necesitamos suelo donde se pueda desarrollar. ¿Que queríamos Charamuño Aratu? Pues sí que queríamos Charamuño Aratu. De Charamuño Aratu, inicialmente, todo era un parque verde, y de ese parque verde hay esta reserva industrial con 340.000 metros cuadrados para poder desarrollar aproximadamente pues, entre 80, 90, 100.000 metros cuadrados. Algunos que están en esta mesa saben perfectamente, perfectamente, que si somos capaces de encontrar una empresa motora, que es lo que nos gustaría a todos, ahí lo hacemos rápido y lo hacemos bien. En este momento se pasó el tren. De aquel momento de las normas anteriores se pasó el tren. O sea, es como intentar revivir el día de ayer. No, el día de ayer ya se ha ido. Para adelante. Alderdi, edo kolektiboaren izenean hitz egiten jarraituko bagenu, zehazki jakinez, baina imaginatu hau genituen ondorioak personalak izan genitzakeelako. Orduan, hori pixkat aurrez, entzutea hemen ez degula inor ordezkatzen, eta nork esaten duen gainera esan da, bueno, superatu egiten. Gu ona, aurkeztu ginen bere garaian, Ezkerra Abertzalearen izenean, eta bintzat, proiektu hori eta defendatzen jarretzen. Parte hartzeak dirua kostatzen duela, ados. Baina, hobi izango nintzateke, honik diru gehiago gastatuko balitz. Eta abian igual gastatuko dugu gehiago handikan. EAEko lur legea aldatu izan dela eta beste klabe batzuk bultzatzen dituela eta bidela herriaren densifikazioa, lurraren aprobetxamenduak, lehenago dira okupatuta dauden terreno hien berrera bilera, eta zentzu horretan, aipatu behar da lege horrek aipatzen dituen densifikazio horietatik orain ditan ere urrun xamar gaudela. Bestalde, etxe bizitza kopuruari, bueno, kopuruari dagokionez, erabiltzen den terminologia da etxe bizitza kopurua baino azalerena, eta esan beharra dagoena da, nahi da, ba, bueno, Martinen aspirazioetara ez da niritxiko, baina, bueno, euneko hirurogeita bia etxe bizitza sozialena izango dela, eta, bueno, ez da txarra, ez da makala, eh? Dintzat ez dala makala, legeak esigitzen duenean behintzat euneko berrogeia izatea. Dotazio asko planteatzen direla, herriaren zako, bialak, kaleak, espaloia, aksesibilitatea, eta gero ere, lehen aztu egin zait, batez ere planteatzen direna da ere bai,
gizarte zerbitzu edo arazoetarako dauden etxe bizitza rotazionala. Kontra daudenak. Gracias.